dificultad. Parece que mueve el dedito, güey. No, pero es que te están tomando. No es que tiene que ir tirado, pero los chamacos hacen que. Ah, no se preocupe. Buenas tardes. ¿Cobran? Está practicando la casa toda la vida. Sí, no se preocupe. Discúlpenos, señora, pero hoy estamos medio ocupados, ¿eh? No, no se preocupe. Sí, sí, que se haga de ellos. Ah, cabrón. Ah, cabrón. A mí me parece que... Que por falta de pruebas, que el licenciado Portillo queda libre de todas sospechas. Bueno, pero está poniendo esta paleta también. El hijo de César. Es que le dio que si quería no estaba en la sospecha. Ah, ya me dieron. Bueno, ¿qué quedo yo? Muy chita, yo tampoco me voy a dar. Pues déjeme decirle que aunque lo dude, si me lo propongo, yo puedo embarazar a tu. Ay, cabrón, creo que sí, estás grave, ¿eh? No, me ponga a competirse contigo y me llegas. Yo no le voy a echar tanto, pero te toca ver. No, ya le eché, güey. Le eché un poquito la mitad. La mitad de que me toca. Ah, qué. Siéntate. Y yo no vamos a hacer. Como no acostumbra. Ajá. Sí. ¿Y si hace la cruda de esto? Leve, no era tanto como la cruda. No, la cruda se me va. No, ¿qué fue lo que pasó con tu combi? ¿Qué dices? Esto se está poniendo buenísimo. ¿Quieren ver en qué termina? Se echa el loco. A ver. Entonces vienes por lo del niño. Ay, no me cabe. No lo creo. No me sorprendería que hubiera sido contigo. Respira. ¿Tú? No. Nada. Yo me lo imagino. ¿Se fue dos jalones? Si quiere, no pasa nada. Se encontró por ahí en la puerta. Yo también lo pensaba en dos, pero no. Ahí llévatela como que no queriendo. Se la llevó a los tinacos y ahí le hizo el pavo. ¡Aarón! ¡Claro! Toma, ahí hay una parecita junto a los tanques de gas donde uno se puede besar con quien sea. ¿Quieres, güey? Que no se ven nada. ¿Quieres? Toma, no me vale, pues. Toma, güey. Espérate, ándale. En los tanques de gas, así te manchas de puro. Ahora, bueno, adentro. Yo tengo que ir. Amor. Déjalo, sí, déjalo, déjalo. Déjalo abajo. Sí, toma. Toma. Se voy a dar una pedo. No, Federica. ¡Qué lista eres! Además ya está entero. ¿Para qué quieres más, papá? Claro, amorcito, porque había que ver el lugar donde este mendigo mantilló a nuestra pobre.